los obreros, ey, ingenieros, ey, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, mis creros, las amas de casa y también motoqueros. En realidad creo que el mundo entero va a trabajo. Que estrelló mi corazón, yo estaba rota desde hace años. Las tardes en la ciudad, las letras asesinas, los tatuajes falsos. La chica que me dijo que no, se perdió todo el amor, se perdió todo el espanto. Viernes cansado, Cochabamba mojada. Amigos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de Ritmo de Fútbol. Nos encanta estar junto a todos ustedes en el programa de mediodía, en Radio Diana de 102.1 FM y también en las redes sociales. Saludos al equipo. Hola Javi, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Gabo? Un saludo a toda la audiencia de la página y también de la Radio Diana de 102.1 y un saludo especial para Tania que está ahí en los controles. En Diana, claro. En Diana D. Sí, porque... Que está de aniversario, por si acaso, y nos dijeron que estamos invitados. Claro, no les digo yo porque voy solo yo. A mí me dijeron que podemos armar una mesa para todos. Más comida para mí, digamos. Y otra mesa para el Gabo. Una mesa para el Gabo y que los tres platos ahí. Hola, Reina, ¿cómo estás? Todo bien, Gabo. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Muy emocionada por el partido que se va a jugar hoy día entre Bolivia y Argelia. Hola, Gus, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, sí, expectantes en lo que puede hacer la selección que va a jugar hoy a partir de las 17 horas en el Estadio Nelson Mandela de la ciudad de Argel.
Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Gabo, un saludo a todos los que nos siguen a través de Diana de 102.1. Ya había alguna controversia sobre el estadio. Finalmente sí se va a jugar en el estadio Nelson Mandela, que fue inaugurado hace un año recién, un estadio modernísimo. ¿Cuál era la controversia? Sí, sí. Pero, ¿cuál era la controversia? Porque en muchas aplicaciones salió que se iba a jugar en el estadio de 90.000 personas, que es... ¿Sudáfrica? Es un estadio que se ha hecho para conmemorar la independencia de Argelia, que es bastante antiguo, pero es muy grande, 90.000 personas. Pero no había, en este entra 40.000, creo. En este entran 40.000. No, pero en ningún momento se puso en duda eso. Sí, te cuento que en los diarios dicen, en unos dicen que se va a jugar en el Nelson Mandela y en otros dicen que se va a jugar en el Nelson Mandela. Ahora, porque en 1962. Bolivia llegó y fue directo a hacer el reconocimiento de la cancha. No entrenaron ahí, entrenaron en una cancha cerca, pero sí hicieron el reconocimiento de cancha y todo. Pero bueno, el partido se juega a las 5 de la tarde, va por televisión abierta, ¿no? Exacto, por Canal 7, Televisión Boliviana Estatal. Bueno, al fin, ¿no? Los dos, sí. No solo este, sino el de lunes también. Pero ojalá vayan todas las señales, ¿no? Porque eso de desconectar, volver a conectar, o sea... En las señales de cable, ¿dices? Sí, ¿no? Y será esta vez, ¿verdad? Tienes razón. Ojalá que no. Suena tan antiguo eso, Rea. ¿Tú ubicas esa parte de tener que desconectar? No. Y la verdad es por eso que estoy aquí. Poner el conejito ahí, ¿no? Tu tele tenía unas cosas así. No. ¿Viste la vez? No, directa a la plana, directa a esta fuiste. Sí. No, perdón, pero, o sea, ¿qué tienes que hacer? Lo que pasa es que las televisiones antiguas tenían solo una entrada, o para antena o para cable. Ah. Entonces tú tenías tu televisor configurado por cable y cuando pasaban los partidos por televisión abierta, te obligaban a quitar el cable y poner la antena para tomar la señal de aire. Mucho no, pero es algo reciente, de hecho, porque... No, no es reciente. No, Gabo, es que antes no había ese tipo de problemas y es a raíz de los derechos de televisión, claro, de los mundiales, sobre todo, es que se venden solamente para la señal abierta. El Mundial 2018 y 2022 no tuviste ese problema. 2014, tampoco que yo sepa. El 2014 creo que sí. Sí. Creo que no, mantienes al revés, Gabo. No. Antes no tenías ese problema y después ya con los... En el 2010 yo me acuerdo que transmitió una de las redes de Bolivia y tenías que quitar la antena, el cable y poner antena. O sea, este año, digamos, aunque tengas antena, no te lo pasaban en vivo. Tenías que tener cable. Sí. Pero igual no tienes que desconectar nada, porque el último, el del 2022. Pero bueno, al fin vamos a poder ver a Bolivia y ojalá que no haya mayores impedimentos con eso. Y ojalá que se pueda hacer de forma virtual igual, porque la verdad que hoy por hoy, ya a las 5 de la tarde, de pronto la gente no está ni en sus casas. Esas son las imágenes del entrenamiento de Argelia. Argelia que tiene hoy un partido importante frente a Bolivia. Argelia es el favorito de esta serie. A ver, lo tomábamos como amistosos, pero en realidad tiene que ver con una serie de situaciones que vamos a estar estudiando más adelante, que se llama FIFA Series, ¿no? Las FIFA Series, que son en inglés, digamos, o series, el FIFA Series sería, pero así está denominado a nivel internacional. ¿Cómo? FIFA Series. 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 FIFA. Excelente, excelente. FIFA. Pero bueno, ¿me pueden mostrar los gráficos? Tenemos los gráficos preparados. ¿En qué consiste el FIFA Series? Entonces, para que ustedes... Estamos en Bolivia, pues acá hablamos castellano. Pero la pronunciación creo que es FIFA Series. Claro, pero está en inglés. Pero está en inglés, pero ahí que dice, ¿qué es de FIFA Series? No suena bien, pues, amigo. Estoy bajando el PDF completito de qué es el FIFA Series, para que yo te pueda explicar y la gente pueda tener conocimiento de qué se trata. A ver, el FIFA Series es... que la FIFA, el organismo superior del fútbol mundial, apoyará a sus asociaciones miembros en la organización de partidos amistosos internacionales en los que participan 4 equipos nacionales de diferentes confederaciones en un solo país anfitrión. En este lugar, como Argelia, que es el que va a abrir esta FIFA Series, donde va a jugar Bolivia y otros países más, también serán sedes Azerbaiyán, Arabia Saudita, Sri Lanka y también, Arabia Saudita tiene A y B, yo les voy a mostrar más adelante cómo se divide, donde van a ser los anfitriones de esta primera FIFA Series. Vamos al siguiente cuadro, por favor, que tiene que ver ya con más explicaciones, dónde y quiénes juegan. Y acá es curioso, porque llama la atención por qué Bolivia está jugando el FIFA Series y es el único equipo de la Conmebol que juega. No hay más. Porque tú decías, no, pues son amistosos nomás, ¿no? No. Pero tiene una connotación aún... A ver, tiene una connotación técnicamente mayor que al final de cuentas no termina siendo nada nuevo. Son simplemente amistosos que no van por nada, no se juega por nada, digamos. No vas a descender a CONCACAF. No, y tampoco vas a ganar ni la Copa. Tampoco te van a dar ni el diploma FIFA Series si lo ganas, digamos. Yo creo no, que son los que están casi al último de ranking también. No tanto, Argelia la FIFA está ayudando a organizar. Argelia está en el 30. Por eso, Argelia tiene... Argelia es selección mundialista.
No. A ver, para que tengan una lógica, ahorita les voy a mostrar, pero quiero contarles quiénes son los que juegan. Croacia está en el top 10, bueno, sí, top 20 si quieres. Pero a ver, en la FIFA Series de Argelia, donde va a partir hoy Bolivia, juega Argelia como local, dice Algeria, porque es el término en inglés, claro. Andorra, que pertenece a la UEFA, Bolivia a la Conmebol y Sudáfrica a la, Confederación Africana, ¿no? En este caso va a haber una segunda sede que está en Azerbaiyán, donde Azerbaiyán, Bulgaria, Mongolia y Tanzania son los que participan. Acá ya no se cumple el requisito mínimo de uno por confederación. Claro. Hay dos de la UEFA, Bulgaria y Azerbaiyán. En Egipto van a jugar Croacia, Túnez, Nueva Zelanda. Me parece que pueden agregar a alguien más. En Arabia Saudí A están Cabo Verde, Camboya, Guinea Ecuatorial, Guyana. En Arabia Saudita B, Bermuda de CONCACAF, Brunei, Darussalam, Guinea y Vanuatu. Es de Oceanía. De Oceanía, sí. Y en la última, que es Sri Lanka, están Bután, República Centroafricana. Mira que no me enteré que existía la República Centroafricana. Guinea, Papúa Nueva Guinea. Guinea Pap Nueva es el nombre en inglés. Sri Lanka, que hace local en esta serie. Son países, algunos muy poco conocidos, y en realidad, según lo que ha explicado el órgano rector de la FIFA, son los equipos que no tenían partidos previstos para esta fecha. Por lo tanto, Bolivia caía al pelo, porque Bolivia no estaba contemplando tener amistosos en marzo, o no tenía todavía confirmado ninguno, y por eso es el único de la Conmebol que está en las FIFA Series. Vamos al siguiente cuadro. Y esto te lo organiza la FIFA, el amistoso todo. Supuestamente te ayuda a organizar. Para los que no tenían amistosos en estas fechas. Es que lo que pasa es que concentra todos los amistosos en cuatro sedes. Uh-huh. Ahí les mostrará cuáles son. Entonces, por eso se hace un poquito más fácil. Claro, no es fácil para Bolivia viajar 20 horas, pero ahí está la explicación de por qué te vas a jugar hasta este país. ¿Cómo fueron elegidas las selecciones? La FIFA Series fue anunciada por el Consejo de la FIFA en diciembre del 2022 e inmediatamente trajo una gran atención por parte de las asociaciones miembros. Esto no es tan cierto, porque realmente las solicitudes de participar en estas FIFA Series no fueron, digamos, abrumadoras. Naturalmente, este proyecto resultó atractivo para aquellas que estaban disponibles, eso es importante, y no tenían compromisos amistosos o de calificación, previos para la ventana internacional de marzo. Estas conversaciones mantenidas a través de la división de asociaciones miembro de la FIFA dieron lugar a la alineación actual de equipos participantes. O sea, el resto de las selecciones en Conmebol, todas, dime una, cualquiera. Argentina. Tenía amistoso. Dime otra. Paraguay. Tenía amistoso. Perú. Tenía amistoso también. Todas, menos Bolivia, tenían amistosos. Por eso Bolivia parte y participa de esta primera fecha, que de hecho va a ser la primera, si no estoy mal, la que se juega Bolivia contra Argelia, que hace el local. Y bueno, participamos de esto, que insisto, no tiene nada raro tampoco, porque no hay nada diferente. Son simplemente partidos amistosos que ahí la FIFA aparece como para tratar de apoyar un poco a la organización de los mismos. Sobre todo para dar realce, porque tú decías, no son selecciones muy conocidas. Y no, él lo dijo, yo dije, hay varias conocidas. Y en realidad, al no ser selecciones llamativas, selecciones clase A, si quieres, les resulta muy complicado pactar estos partidos amistosos, y es por eso que la FIFA le da un realce, en este caso a los equipos, para que sea más llamativo, ¿no? Pero ahora me llama la atención que esté Croacia. Bueno, Croacia ya clasificó a la Euro. Faltan varios partidos todavía clasificatorios para la próxima Eurocopa, que se van a jugar estos días, y bueno, quieren tener rodaje algunos equipos que ya han clasificado, es el caso de Croacia, por ejemplo. Lo que me encanta es que aquí te hacen parecer como que todas las asociaciones se querían pelear por jugar esto, ¿no? Ahora, el año pasado, tampoco es así. Si te acuerdas, Javi, en un anuncio que hizo la Federación, dijo que Bolivia en esta fecha iba a jugar la Nations League con equipos de la Nations League. Bueno, ahí está, han cambiado por esto de la FIFA Series. ¿Cómo? FIFA Series. Sería Series FIFA en todo caso. Claro. ¿Cuál es el problema del orden? Pero igual se entiende lo mismo, FIFA Series o Series FIFA. Series FIFA en español. FIFA Series es lo mismo para mí. El orden del producto no altera el resultado. En este caso sí. Por ser blanco como Yoda, si quieres. Al revés todo. Fútbol ahora. Fútbol del ritmo. Bueno, en realidad tampoco hay que dejarnos engañar. No es que nos estamos metiendo a un duelo y vamos a jugar en FIFA Series con otros equipos. Esos son amistosos.
no hay más. Y se juegan dos en esta fecha porque el otro que está en el grupo, si quieres, donde van a jugar en Argelia, es Andorra, con el rival que nos vemos en unos días más. Entonces sí, no hay mucho más que... Sudáfrica, que después juega con Argelia, son los cuatro equipos. Pero eso se va a jugar después, digamos, después, en otra fecha, quién sabe cuándo, y bueno. Ahí queda. Fecha, creo que es mayo, en realidad. Ay, esa de fecha de mayo está linda también, porque los mexicanos, les cuento, nos van a mandar la selección sub-23. Porque, ¿en serio? Sí, a ver. Porque a raíz, y parece que es así, de las... De los comentarios que hicieron los periodistas. Sí, en México la gente... Poneme imágenes de la selección boliviana. En México la gente estaba muy molesta porque México iba a enfrentar a Bolivia. Dicen que Bolivia no está a la altura de México. Y bueno, esto parece que ha repercutido en la federación, que ha decidido que al partido con Bolivia van a ir con la sub-23. Es importante mencionar que el comunicado, que no ha circulado de forma oficial, pero sí ha trascendido, indica que es por darle descanso a sus jugadores, que van a tener partidos amistosos, van a tener final de liga, y que además también después de eso y antes de la Copa América, entiendo que se enfrentan a Argentina como amistoso y a una otra selección más. Bolivia queda al medio de todo lo que les acabo de contar que está pasando ahora. Mayo, Argentina, otro amistoso y la Copa América. Entonces dicen como que innecesario mandar el equipo titular contra Bolivia. ¿Para eso no sería mejor buscar otro tipo de selección? Claro, la idea era que justamente México tenga un partido amistoso con alguien, con un equipo que va a participar de la Copa América. Por eso se hizo esta amistosa. Sí, está diciendo que va a tener con Argentina. Claro, pero México aceptó porque iba a ser un equipo que participa en la Copa América sin desmerecer si es malo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, pues si al mandar a los sub-23, claro, ya están desmereciendo. No, pero eso fue después, ¿no? Eso después. Claro, pero yo siento que está mal, ¿no? Sí, mal no solamente pésimo por parte de los periodistas mexicanos, igual a muchos periodistas colombianos, argentinos, que hablan como que de la selección boliviana, no, pero dejando de lado, ¿no? O sea, ahorita somos... Un exjugador de Colombia. Y no de Bolivia, de Bolívar. Sí, de Bolívar. Ah, Bolívar. Pero en realidad hay que ser sinceros, Bolivia hoy sí es un rival flojito, es el más flojo de la confederación. Claro, pero si no, ¿para qué aceptas? Pero no es que México... Es campeón del mundo, ¿no? A ver, de México, lo mejor que tiene es su hinchada. No, pero son sus tacos, ¿sí? Sí tienen una muy buena hinchada que va a apoyar siempre a su equipo... Pero su equipo nunca les da resultados. Pero por eso, pues, no vengan aquí a decir, ay, somos selección top, y ya cada vez les cuesta más. Yo quisiera que vengan a jugar acá, a la CONMEBOL. A ver si clasificarían a los mundiales como clasifican. Las rondas previas de la CONCACAF, ¿con qué equipos son, por ejemplo? Es que no, por eso. O sea, y no puedes menospreciar diciendo, ah, voy a mandar a mi sub-23. Es porque van cada vez al mundial. Van a Estados Unidos y México y alguno más de la... Pero cada vez le cuesta más, va a llegar un lugar que no van a poder. No creo que ya hace dos mundiales que ya no pasan la fase. O sea, ¿para qué van también? Ah, en el mundial. En el mundial. Entonces ya es otra cosa. Ahora, lo que yo creo es que la federación, si es que se confirma el tema de que México manda o va a mandar sub-23. Mandarán sub-23. Debería haber la... Sub-17, ¿no? Es un tema que va a dar para largo, porque eso recién viene en mayo y seguramente vamos a estar renegando unos meses más adelante. Consejo importante, amigos, de la mano de Cemento Cobos, una empresa orgullosamente cochabambina con más de 51 años en el mercado, una empresa que nace acá en Cochabamba y se expande por todo el territorio boliviano. Súmate al equipo ganador de Cemento Cobose con IP30, IP25 e IP40. En un rato les cuento lo nuevo de Cobose, que está buenísimo, de verdad. En un rato más le vamos a contar de qué se trata. Argelia es un equipo difícil, ¿eh? Argelia es un equipo duro. Argelia es el equipo que probablemente llegue como favorito en esta llave, aparte hace de local. Hoy Bolivia va con línea de 3, me confirmaron. Va con línea de 3. Línea de 5. ¿Qué va a ser línea de 5? Sí. ¿Qué va a ser? Línea de 3, línea de 5. A ver, no creo que sea un equipo que vaya a atacar en este caso, ¿no? Ahora, lo bueno es que no lo tiene Marés. No sé por qué no lo tiene Marés. De hecho, llamó la atención que no lo convocó a Marés. Ahora, tiene varios jugadores que están en la élite del fútbol europeo. Eso es cierto. Argelia es un equipo que tiene lo suyo. Ahí estamos viendo imágenes del entrenamiento, que además en los previos días hubo un cumpleaños de uno de los jugadores. Lo celebraron, hay buen ambiente. Y Bolivia, que ya está también allá, después de 20 horas de viaje, lograron aterrizar el miércoles, ¿puede ser? Miércoles en Argelia y entrenar miércoles, días, jueves, y bueno, hoy ya... Sí, el mismo día que llegaron, entrenaron. La verdad que es un partido difícil, ¿eh? Difícil. O sea, hay mucha gente que escuché y realmente me sorprende. Dicen, no, tenemos que ganar. ¿Cómo vamos a perder contra Argelia? Contra Argelia es un equipo... Yo creo que es previsible perder contra Argelia. Sí, por eso, es que no tienen conocimiento de lo que es Argelia.
y lo toman como porque, digamos, el nombre de pronto les resulta desconocido, uh-huh, creen que el equipo no es bueno. Tiene jugadores importantísimos. Ese concepto yo creo que lo tendrían que trasladar hacia Andorra. Porque, a ver, Andorra sí es un equipo de los más bajitos de Europa. Catalogado por la BBC hace 3 años, 4 años como el peor equipo de Europa junto a San Marino. El peor equipo de la Confederación, o los peores en todo caso. Claro, no es el caso de Argelia, ¿no? No, Argelia está... Está en el 30. Sí, Argelia ha participado en varios mundiales también, ha clasificado directamente. Tiene jugadores en Europa. Me llamó la atención en la lista de los convocados. La mayoría de los mediocampistas juegan en equipos como la Roma, como el Milan, como algunos de la Premier. Los defensores, muchos juegan en África y los delanteros juegan muchos en Francia. A ver, ponemos la convocatoria de Argelia, que la tenemos preparada, la teníamos preparada para un ratito más, pero hay nombres interesantes. Por ejemplo, Hussein Aouar es un jugador muy bueno que ha tenido pase por diferentes equipos. Si tú lo tienes en el FIFA a Aouar, es un maldito. Es buenísimo. Juega muy bien. Y bueno, hay varios otros. Claro, falta Atal, por ejemplo, es conocido también el central, el defensor. Es lateral, mejor dicho, Atal. Es Ibrahim, es conocidísimo Ibrahim, también. Benacer es el volante central del Milan con el que salió campeón junto a Kessié, ¿se acuerdan? El que claro. fue al Barcelona. Podía no estar en esta convocatoria, tenía un problema de lesión, pero ahí está, va a ser el capitán, creo. Bueno, ahí están los nombres de varios jugadores conocidos en el mundo del fútbol y en la élite del fútbol que esta tarde enfrentan a Bolivia. A las 5, hora boliviana. Amigos, vamos a una pausa. Permítanos unos minutos. Enseguida retornamos con cómo va a jugar la selección nacional. Le contamos el probable 11 de Antonio Carlos Sago, mejor dicho. Entre tanto, déjeme darles un consejo importante de la mano de Dextrotón. Toma Dextrotón energético y desintoxicante hepático que te llena de vitaminas y nutrientes. Es el impulso para salir y ponerte en movimiento. La fórmula de Dextrotón es ideal para problemas en el hígado, bajas de azúcar, agotamiento corporal y recuperación postoperatoria. Tómalo antes y después de la actividad física. Dextrotón, recarga y recupera energía. Es un producto de Droguería Inti porque con salud todo es posible. Pausa, amigos, ya volvemos. Es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. ¡Mamita! ¡Aquí está cemento para semejante monumento! ¡Uta! ¿Qué ha pasado? ¿Y qué cosa te duele? ¡Mi bicicleta! ¡Uta! ¿Qué cosa estás preocupado por una bicicleta? ¡Mira lo que te has ganado! ¿Ah? ¡Uta! ¡El ticket dorado! ¡Te has ganado una moto! ¿Qué cosa estás llorando por tu bicicleta? ¡Ven! ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es? ¿No sabías que buscando en las bolsas de cemento Cobose, IP30, IP40, cemento popular y cemento cola? ¿Ah, sí? Y vas a ganar motocicletas, bicicletas, celulares, televisores, herramientas y muchos premios más. ¡Qué rico! Toma. ¿Y mi bicicleta? ¿Qué te importa tu bicicleta, carajo? Ya tienes moto, carajo. Vamos, más bien, hemos ganado una moto, carajo. Puta, ¿hemos? Sí, hemos. Yo me he sacado la mierda. Y no se olviden que es a nivel nacional. ¿Y cuándo voy a manejar yo? Cuando aprendas, carajo. Vamos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Sabías que un incendio puede causar grandes daños materiales e incluso poner en peligro la vida de las personas? En SAMO SRL somos proveedores de equipos y sistemas contra incendios. Ofrecemos soluciones a medida para proteger tu hogar o negocio. Contamos con una amplia variedad de equipos y sistemas de última generación para prevenir y combatir incendios, como extintores, detectores de humo y gas, bombas contra incendio, rociadores y mucho más. Protege a tus activos y protege la vida de las personas. SAMO SRL, tu aliado contra incendios. Contáctanos al 783-08956
o visítanos en la avenida Blanco Galindo, kilómetro cero, esquina Alto Alianza, Acerazú. ¿Eres deportista y tienes algún problema en la rodilla? Distensión muscular, esguince, lesiones en el menisco, rotura de ligamentos. Si sufres alguna de ellas, podemos ayudarte. Doctor Marcelo Valdivia, traumatología, ortopedia, especialista en rodillas y lesiones deportivas. Llama al número 616-777-18 y volvé a las canchas como nuevo, lo más pronto posible. Ahora podemos producir la energía que consumimos en nuestros hogares, comercio e industria. ¿Cómo? A través de la generación distribuida, utilizando fuentes de energía renovable para el autoconsumo e inyectando a la red de distribución la energía excedente. Si está interesado en incorporar este sistema, conocer los beneficios y requisitos, visite nuestra página web, selecciona la opción de atención al usuario y la pestaña de generación distribuida. ELFEC, crecemos con energía, una empresa de Ende Corporación. Tu cabello merece lo mejor. Por eso Belt Mesh Shampoo renueva su imagen, manteniendo la fórmula original hecha especialmente para cabellos como el tuyo. Encuentra el producto perfecto para ti y tu familia, con la variedad más completa, para que tu cabello luzca aún más bello. Belt Mesh Shampoo solo para hombres. Maxi Liso para el cabello liso que deseas lucir. Ilumina para cabello claro. Balance para cabello graso. Anticaspa y anticaída para cuidar el cabello frágil, porque ningún cabello es igual al otro. Belt Mesh Shampoo, únicos como tú. Locos por el doble de velocidad. Con Comteco transformamos tu experiencia en internet. Navega, celebra, disfruta con el doble de velocidad de Comteco. Para los que se unen a la familia Comteco, prepárense para un viaje emocionante. Junto a la fibra óptica y el Wi-Fi 6, incrementamos la velocidad durante el primer mes y como bono adicional recibirán acceso a GoBond TV. Navega el doble, disfruta el doble con Comteco. Pero atención, para nuestros clientes antiguos, la sorpresa también es para ustedes. Si se ponen al día con sus facturas, recibirán el doble de velocidad. Comteco, conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Viernes cansado. Amigos, seguimos con más y estamos junto a Belmed. Tu cabello merece lo mejor. Por eso Belmed Shampoo renueva su imagen manteniendo la fórmula original hecha especialmente para cabellos como el tuyo. Encuentra el producto perfecto para ti y tu familia, con la variedad más completa para que tu cabello luzca aún más bello. Belmed Shampoo. Amigos, seguimos. Analizamos el posible 11 de la selección boliviana. Bueno, me confirman que va con línea de 3. Tenía la ilusión de que vaya con línea de 4. La verdad que a mí me gusta más la idea, pero va con línea de 3. Y el tercer central, en este caso que estaba en duda, es Sagredo. En este esquema sí se acomoda bien, digamos, porque tiene el conocimiento de ser lateral y, bueno, ha desarrollado también la facultad de ser central y termina por jugar ahí. Vizcarra y en zona media, perdón, Fernández por izquierda y Medina por derecha. En zona media, Villamil, Villarroel y Ramiro Vaca, Algarañaz y Jaume Cuellar son los nombres para enfrentar hoy, por lo menos en la previa, a el equipo de Argelia. A mí me dijeron que posiblemente podría iniciar Rafinha hoy. Me dicen que 100% confirmado que no, Rafinha. ¿Estás seguro? Oh, seguro no voy a estar hasta que vean la nómina. Entonces, pero claro. la fuente que me dice esto me dice Rafinha no va, ni, segurísimo no va. Ni loco. Me, ni loco, o sea, me dicen, ni siquiera lo pone como alternativa. Pero te digo, bueno, esto puede ocurrir. Puede que te digan algo y luego cambien ese minuto. Claro. Ahora, lo bueno de esta alineación es que Jaume Cuellar, o sea, lo vamos a ver después de tiempo jugando con la selección boliviana de fútbol. Y lo bueno es que él se proyecta mucho, es muy veloz y trata de ir hasta la banda. Yo siento que eso va a conectar muy bien con Algarañaz, que por lo menos va a buscar esas pelotas de Jaume Cuellar. Yo espero que esta línea de 3 o 3/5 no esté pues tan cerca de Vizcarra, ¿no? Que esté un poquito más como la vemos aquí en la gráfica, para que los tres centrales sean el respaldo, tener salida a los laterales, Villamil sea el respaldo también de los volantes que se suelten, que sean Vaca y Villarreal. Espero que Vaca muestre lo que tanto esperamos de él para que se junte con los delanteros. Creo que es una buena selección esta como para arrancar hoy. Ojalá que Vaca muestre lo que está mostrando, está en un buen nivel. Sí, sí. Y Miguel Terceros. Es lo que te iba a decir, recambio, claro. Tal vez lo van a meter en esta alineación, o a Robson Mateus, que igual lo queremos ver, bueno, por lo menos mi persona, pero... En lugar de Villarreal podría entrar Miguel Terceros. Pasa que en realidad nos basamos en la misma lógica, claro. El único nombre que cambia es Miguel Terceros por Sagredo, con posiciones, ¿no? Digo, lo sacas de arriba a Miguel y lo pones a Sagredo de tercer central.
Eso es lo que ha cambiado respecto al análisis que hacíamos ayer y en la semana. Pero aparte, después, esperaremos a que jueguen, ¿no? Porque es como que lanzan algo y ¿por qué no está el tal? ¿Por qué no está el esto? Debería estar el... No, pero entonces no habría problema, tal vez. Ahora, ¿no? sin que a veces en los partidos amistosos puedes cambiar 8, 10, ¿no? Si fuera solamente los 5, cambiando 5 puedes cambiarle toda la cara a la selección. Yo espero ver hoy día más nombres de acuerdo a cómo se desarrolle también el partido, sin decir, bueno, ¿por qué no está? ¿Por qué no está este otro? ¿Por qué debería ponerlo? Creo están que, conformes con lo que están viendo. A mí me gusta, está equilibrada, pero con el desarrollo del partido veremos qué cambios hace y a quiénes prefiere. Sí, ¿no? O sea, ya hay que ver igual qué te propone Argelia, ¿no? Porque claro, hace un momento decías que esperamos ver la línea un poquito más adelantada, no tan pegada a Vizcarra, pero eso igual depende de cómo te juega Argelia. Te puede tratar de meter atrás, está jugando como local y de todas formas estamos hablando más de los recambios de ciertos jugadores, ¿no? Porque yo siento que con esta alineación podría ir Bolivia tranquilamente, pero habría que ver a Miguelito Terceros y otros jugadores también, ¿no? Para el equipo, segundo tiempo. ¿Es el equipo A que tiene Bolivia ahora en la actualidad? No. Sí, pues no hay más. ¿Y a quién me vas a suponer? O sea, no, pero a ver, en este momento lo que está haciendo Carlos Sago es probar varios jugadores. ¿Quién más falta en este? Pues claro, ¿quién te quedó fuera? Para mí falta. Está Justiniano, está Saucedo. Justiniano no es que quedó fuera de esta, Saucedo no es que quedó fuera de esta. Pero por eso es que él dice que este es el equipo A, y para mí no es el equipo A, porque faltan jugadores. Pero Justiniano y Saucedo no fueron convocados en los procesos anteriores de Sago tampoco. O sea, para el imaginario de Sago no están en el plan. Y lo han demostrado ahora, incluso en amistoso. Yo creo que si no los han convocado ahora, va a ser difícil que los convoque para la Copa América. No sé, yo creo que la última convocatoria previa a ese partido de mayo, esa va a ser la convocatoria final. Por eso pero lo que no tendría sentido, Javi, o sea, tú estás diciendo, me guardo a Justiniano para la última convocatoria en vez de llevarlo ahora y probarlo. Yo creo que más bien ahora está tratando de probar qué es más o menos lo que tiene. Yo no me imagino qué queda fuera, digamos. No, no tienes un jugador por lesión. O sea, Justiniano no va a ir a la Copa América. A mí me encantaría que vaya, pero Sago para mí no lo tiene. Ahorita, o sea, hombre por hombre. Lo que pasa es que en esa posición es mejor. Y a mí no juega en esa posición de cinco. O sea, no ha jugado toda su carrera ahí. La mayoría de su carrera la ha hecho como interior, como incluso por afuera. Jugando como único cinco, ha hecho muy pocas veces en Bolívar y por eso a mí me llama la atención que solo lo haya llamado a un jugador como Pablo Vaca, que es el único que ha jugado en esa posición, y que hoy aparezca Villamil, me parece un poco arriesgado y quizá probar. Además, si en esta convocatoria no está Justiniano y esos jugadores, que podría verlos en estos amistosos, es medio raro que estén para la Copa América. O sea, yo digo, ¿para qué te hace guardar en esta, digamos? Porque claro, esta es para probar, esta es la última prueba que tienes antes de la prueba. Yo creo final. Que este es su equipo A. O algún nombre que aparezca por ahí. Y a mí como equipo A me resulta insuficiente respecto a los demás. Claro. Sí. O sea, sí, tú ves este equipo y lo comparas con cualquier equipo de la Confederación y es un equipo que dista mucho del nivel respecto a los demás. Obviamente hay que esperarlos y ver cómo juegan. De pronto la rompen todos y es una maquinita, pero yo sinceramente creo que no va a pasar eso. Ahora, hablas de Justiniano, a mí me encantaría. De hecho, creo que no hay un jugador como Justiniano. Creo que no hay ni un volante de contención. Por eso, Pablo Vaca, que en realidad el año pasado jugó como central en Orwell. Bueno, pues Villamil ha tenido partidos ahí. De hecho, juega como mixto Villamil. Sí. Y bueno, marca mucho. Ahora, la verdad es que parece insuficiente ahí. Pero ¿quién te dice? Hoy está en Ecuador, tiene un roce distinto, ya va jugando algunos partidos. ¿Quién te dice que se convierta nomás en el número 5 de la selección boliviana y la rompa a partir de? Me parece que es la apuesta de Sago, ¿no? Pero después, no sé, salvo Martins, que te diría, si no perdemos la esperanza de que juegue, yo no sé a quién más convocarías que se haya quedado fuera. A Dalí Terrazas es más que Ramiro, de pronto. No sé. Tal vez a Henry Vaca si estaba. Sí, Henry Vaca si estaba, claro. Si hubiera estado a nivel. En la defensa, por ejemplo, no, podías convocarlo a Barbosa de cuenta de Suárez, por ejemplo. ¿No? Claro, pero de esta línea, por ejemplo, yo siento que se mantiene, sí, ¿no? La línea, sí, defensiva. Sagredo, a mí yo les he dicho lo que pienso. A mí no me gusta, pero bueno. A mí otro sí es el mejor jugador de Bolivia, ¿o no? ¿Sagredo? Sí. Top 1 mundial, pero no me gusta. No te gusta. Balón, me llama la atención que no hayan dado el Balón de Oro. ¿Qué? No, interesante. Sí, sí, ¿qué decías? No, decía que en un futuro me gustaría, no tal vez en la Copa América, sino en la fecha eliminatoria, que es a fin de año, me gustaría verlo a Enzo Monteiro, por ejemplo, ahí en la parte ofensiva. Que entiendo que ahora no ha sido convocado porque el Santos le ha preparado un sistema de entrenamiento personalizado y es por eso que, digamos, han pedido que no sea incluido en esta. ¿Saben quién podía haber estado? De pronto, Víctor Ábrego.
jugando en Marruecos, sí. En Casablanca. Casablanca. Fue convocado antes, estuvo en el proceso con Bolivia. No le estaba haciendo seguimiento en estos últimos. Yo tampoco, pero habitualmente venía en los procesos anteriores, digamos. Sí. ¿No? Ha jugado contra Brasil, ha metido gol y después se lesiona y termina quedando exento de las convocatorias. Y luego pasa el libro de pases y se va a Marruecos y ahí perdimos contacto. Pero si tú hablas de jugadores que están afuera, es un jugador que probablemente pueda sumar. ¿Y el central que está en un equipo que se llama de la Fuerza Aérea? ¿Pedraza? Pablo Pedraza. Sí, sí, sí. Ese, a mí me encantaría de Cuente Sagredo, por ejemplo. Me encantaría de Cuente Sagredo. A mí me llamó la atención que el Tigre lo haya dejado ir, por ejemplo. No, pues no es que lo deje ir. No, no había forma de retenerlo. No había otra forma de retenerlo, pero... Briseño, nos dice Gabo. Adelante. Es un pedido más popular, creo. Briseño ha tenido buenos partidos en la Sub-23, pero me parece que todavía le falta mucho, ¿no? Sí. Y ahorita no tiene equipo. Podría quedar en GB San José y recién empezar a jugar, ¿no? Por eso quizás no está tomado en cuenta tampoco. Pero no hay mucho más. No deja de ser el equipo A. No hay mucho más. Vamos a escuchar a Ramiro Vaca, el jugador para mí más importante que tiene la selección boliviana. Para mí, insisto, gusto netamente personal. Bien, ya con muchas ganas de poder empezar el partido. Sabemos que va a ser un partido muy complicado con un rival de mucha jerarquía. Nos estamos preparando bien, ya poco a poco más adaptados a lo que es este nuevo horario, esta cultura, las canchas también. Y bueno, contento por estar aquí y con mucha ilusión de poder empezar el partido ya. Buenos partidos. No, queremos hacer un buen partido. Sabemos que es un rival duro. Como los que nos vamos a enfrentar en eliminatoria, así que es un partido que nos va a servir de mucho porque vamos a poder simular, creo, a lo que puede ser una selección como Colombia, como puede ser Ecuador. Son países que tienen muchos jugadores jugando en ligas élite de Europa y como lo tiene Argelia, así que va a ser un buen punto para medir, ¿no? Bueno. No, decirle a la gente que pueda estar ahí apoyándonos, viéndonos a la distancia y que bueno, vamos a dejar todo de nosotros para poder hacer un gran partido el día de mañana y mandarles un saludo a todos y esperar que nos apoyen, ¿no? Bueno, bien. Ahí está Ramiro Vaca, la 10 seguro para él, ¿no? Hoy. Sí. No, claro. No sé. No, claro que sí, claro. Ya aparece el Javi, ¿no? Claro que sí. Mal. Reitero, pobrecito del que te sense mañana. O sea, es un dato no menor. Hoy en la mañana me daban un dato sobre Pablo Vaca y justamente ahora lo he corroborado y perdió el pasaporte y tuvo que retornar al país. ¿En serio? Sí. Tenía que hacer una cosa bien. Y le ha hecho mal. O sea, solo tenía que cuidar su pasaporte. Ir. Tenía que existir allá. Y lo que bacana, ¿eh? Pues ahora sí no hay volante. No hay recambio. Ahora sí no hay recambio. Aparte. Justiniano se lo va a extrañar. Vuelve al país, vuelve 20 horas, recoge, saca otro pasaporte y hasta que vuelva a ir ya se acabó la fecha FIFA. ¿Para qué? Ya no vuelve. No puedo creer. Perder en Argelia tu pasaporte, imagínate. Pero dale pues al técnico, creo, ¿no? Agarrámelo mi pasaporte. Pero ¿cuándo tienes 15 años? Gonzalo, no tiene mucho tampoco. ¿Cuántos tiene Pablo Vaca? 21 debe tener. Sí. Y a tus 21 no eres capaz de guardar un pasaporte y cuidarlo. La primera vez que sale del país, a lo mejor, no sé. O sea, a los 21 comete muchos errores. 21 años. ¿Cómo fue? Claro, está bien, es un error. ¿Qué vas a hacer? No lo vas a matar tampoco por perder su pasaporte, ¿no? Cosas que pasan. Pero bueno, ahí está. Pablo Vaca entonces es baja del partido de esta tarde y de, me imagino, contra Andorra también. Pero qué oportunidad que pierde, ¿no? Jugador joven que podía haber jugado frente a Andorra, donde me imagino que van a haber varios recambios. Pero a lo mejor le ayudan como a Rafinha y le entregan rapidito el pasaporte. ¿No le pueden mandar en avión? Esperar sentadito en el aeropuerto. En migración. Bueno, vamos. Lo perdió, me dicen. No se perdió. Ah, sí. Bueno, pero podía. Olvídense. Vamos a ver con qué. Vamos a hablar con la gente de acá en Bolivia. ¿Qué opina del partido? ¿Hay expectativa por la selección boliviana? Escuchemos. Para mí le va a ir muy bien. Yo creo que vamos a ganar 3-1. Tenemos que entrar y que el equipo esté uniéndose para prepararse lo que es la Copa América. Y yo creo que sí, nos va a ir bien en estos partidos de pretemporada. Para mí, los mayores ya no deberían ir a esos tipos de partidos y dejar las oportunidades a los jóvenes. Como el Papu Velázquez, que no han sido convocados, y dar la oportunidad a los jóvenes. Yo creo que le va a ir bien, tenemos que ganar, sí o sí. Es un buen técnico y espero que ayude mucho a la selección, ¿no? Y podamos estar
tener un triunfo. Estaba viendo los entrenamientos y sí se están preparando bien y ojalá obtengan un buen rendimiento, ¿no? También los jugadores, y estén muy preparados ya para el partido. Por lo menos 2-0. Siento que le va a ir bien prácticamente, porque con el director técnico que tienen ahora se están preparando bastante bien y estos amistosos prácticamente van a servir de mucho para llegar a la Copa América. ¿Cómo ve la convocatoria del técnico Sago? Una convocatoria prácticamente muy distinta a que se ha visto anteriormente, prácticamente con mucha juventud, mucha energía, mucho ritmo. También con la llegada de Acólogo, que es un otro portero de Ghana. Un gran jugador, en mi opinión personal, también de acá del Club de Aurora. Yo creo que bien, confiamos en el técnico que ha, yo creo que ha entrenado bien a los muchachos y todo. ¿Hay renovación? ¿Se ve renovación en esta convocatoria? Pues se va a demostrar en el partido, yo creo, si ganamos el partido y todo eso, así que confiaremos en la selección. ¿Cuál va a ser su pronóstico? 2-0. Tenemos que tener esperanzas, ¿no? Ya que no siempre nos va bien en el fútbol. Y ánimo. ¿Cuál va a ser su pronóstico? Empate. 2-2. Últimamente no he visto muchos esos partidos, pero sé que están mejorando. Esperemos que bien, que den todo de sí y que podamos ganar el partido. ¿Se animaría a dar un pronóstico? Uy, ojalá ganemos 2-1. Bueno. Hay, entonces, un poquito de ilusión. Varios de ellos dicen, vamos a golear. Dice, Argelia es... difícil. Argelia es Argelia, tiene su equipo, tiene su gente, tiene sus jugadores buenos en la élite del fútbol europeo. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. Javi, tenemos consejos importantes. Exactamente, de la mano de Samo, y Samo es Samo, ¿no? Samo, así Samo. Que se encuentra en la avenida Banco Galindo, kilómetro cero, claro. Hacia la sur, esquina alto de la Alianza, frente al Banco Unión. O pueden comunicarse a los teléfonos 783-08-956. Samo, Industria, Comercio y Servicios. Todos tenemos muchos problemas con las menciones acá. ¿Por qué? No sé. ¿Todo bien, Herrera? Que Samo. Vamos con Luca Marquina, por favor. Sí, pómela, Luca Marquina. Vamos con esta mención importante, un consejo importante de la mano de Herrera. Claro que sí, como todos los días me viste Luca Marquina, que se encuentra en la calle Juan Capriles, entre Santa Cruz y Villarreal, en el edificio Mistral, planta baja, o pueden comunicarse al 624-10-132, porque vestir Luca Marquina es cuestión de actitud. Y Luca Marquina es Luca Marquina. Luca Marquina es Luca Marquina. Vamos, amigo, ya volvemos. Es un producto de Drogería Inc. Con salud, todo es posible. ¡Mamita! ¡Aquí está cemento para semejante monumento! ¡Uta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa te duele? ¡Mi bicicleta! ¡Uta! ¿Qué cosa estás preocupado por una bicicleta? ¡Mira lo que te has ganado! ¡Uta! ¡El ticket dorado! ¡Te has ganado una moto! ¿Qué cosa estás logrando por tu bicicleta? ¡Ven! ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es? ¿No sabías que buscando en las bolsas de cemento Cobose, IP30, IP40, cemento popular y cemento cola? ¿Ah, sí? Y vas a ganar motocicletas, bicicletas, celulares, televisores, herramientas y muchos premios más. ¡Qué rico! Toma. ¿Y mi bicicleta? ¿Qué te importa tu bicicleta, claro? Ya tienes moto, claro. ¡Vamos! Más bien, hemos ganado una moto, carajo. ¿Hemos? Sí, hemos. Yo me he sacado la mierda. Y no se olviden que es a nivel nacional. ¿Y cuándo voy a manejar yo? Cuando aprendas, carajo. Vamos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Sabías que un incendio puede causar grandes daños materiales e incluso poner en peligro la vida de las personas? En Samo SRL somos proveedores de equipos y sistemas contra incendios. Ofrecemos soluciones a medida para proteger tu hogar o negocio. Contamos con una amplia variedad de equipos y sistemas de última generación para prevenir y combatir incendios, como extintores, detectores de humo y gas, bombas contra incendio, rociadores y mucho más.
protege a tus activos y protege la vida de las personas. Samo SRL, tu aliado contra incendios. Contáctanos al 783-08956 o visítanos en la avenida Blanco Galindo, kilómetro 0, esquina Alto Alianza, Acerazú. ¿Eres deportista y tienes algún problema en la rodilla? Distensión muscular, esguince, lesiones en el menisco, rotura de ligamentos. Si sufres alguna de ellas, podemos ayudarte. Doctor Marcelo Valdivia, traumatología, ortopedia, especialista en rodillas y lesiones deportivas. Llama al número 616-77718 y volvé a las canchas como nuevo, lo más pronto posible. Ahora podemos producir la energía que consumimos en nuestros hogares, comercio e industria. ¿Cómo? A través de la generación distribuida, utilizando fuentes de energía renovable para el autoconsumo e inyectando a la red de distribución la energía excedente. Si está interesado en incorporar este sistema, conocer los beneficios y requisitos, visite nuestra página web, selecciona la opción de atención al usuario y la pestaña de generación distribuida. ELFEC, crecemos con energía, una empresa de Ende Corporación. Tu cabello merece lo mejor. Por eso Beltmer Shampoo renueva su imagen, manteniendo la fórmula original hecha especialmente para cabellos como el tuyo. Encuentra el producto perfecto para ti y tu familia, con la variedad más completa, para que tu cabello luzca aún más bello. Beltmer Shampoo solo para hombres. Maxi liso para el cabello liso que deseas lucir. Ilumina para cabello claro. Balance para cabello graso. Anticaspa y anticaída para cuidar el cabello frágil, porque ningún cabello es igual al otro. Belmed Shampoo, únicos como tú. Locos por el doble de velocidad. Con Comteco transformamos tu experiencia en internet. Navega, celebra, disfruta con el doble de velocidad de Comteco. Para los que se unen a la familia Comteco, prepárense para un viaje emocionante. Junto a la fibra óptica y el Wi-Fi 6, incrementamos la velocidad durante el primer mes y como bono adicional recibirán acceso a GoBond TV. Navega el doble, disfruta el doble con Comteco. Pero atención, para nuestros clientes antiguos, la sorpresa también es para ustedes. Si se ponen al día con sus facturas, recibirán el doble de velocidad. Comteco, conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. Viernes cansado. Amigos, continuamos con más. Estamos junto al doctor Marcelo Valdivia, traumatología y ortopedia, subespecialidad en cirugía de rodilla y artroscopía. Número de teléfono 616-77718 para que vuelvas a las canchas como nuevo, porque el doctor Marcelo Valdivia es el doctor Marcelo Valdivia. ¿Javi? Exactamente. Amigos, seguimos. Pusieron las fechas y horas para esta fecha 7 de la Copa Paceña. Arranca Always Ready el domingo 31 de marzo a las 15 horas frente a Independiente. Bolívar el domingo 31 de marzo frente a Oriente Petrolero a las 17 horas con 30 minutos. Aurora el domingo 31 de marzo a las 19 horas con 30 minutos. Y Wilstermann el lunes 1 de abril, aunque me pusieron la segunda, a las 19 horas frente a Gualberto Villarreal San José. Raro el del lunes, ¿no? Un último primero. ¿Cuál? Hay muchos que estaban quejando nuevamente horario estelar, algo así en las redes sociales. ¿Ah, sí? Sí, no. Sí, sí. Lo que pasa es que no es un horario, el día, o sea, el domingo te creo, digamos, ¿no? El domingo a las 7, todo bien, sábado también, pero lunes. Lunes. O sea, un poco raro. Ahora, la localidad Aurora, tal vez, ¿no? Pero podría ser sábado si quieres. A ver, sí, ponme las fechas del viernes y sábado, porfa. El viernes a 29 a las 7 de la noche, Real Santa Cruz Tigre. Lindo partido para ver. Sábado 30 de marzo a las 15 horas, en Bulobulo, en Entre Ríos, mejor dicho, San Antonio de Bulobulo, ante Tomayapo. Guavirá recibe a Universitario, Nacional recibe a Royal Party. ¿Por qué no se puede jugar sábado, digamos, ese partido? El de Bilzer y Aurora. El de Bilzer contra Jerez San José. No sé, la verdad. Tal vez por el tema de televisión. Porque hay tres partidos. Después de Guavirá Universitario estaría entrando Nacional Royal. Normalmente lo que hacen es tres partidos en sábado, tres partidos en domingo, uno en viernes y otro en lunes. Eso es lo que han hecho desde la primera fecha. Recuerden que la primera fecha entre Aurora y Royal Party tenía que ser lunes. Sí, es raro igual. Pero bueno, ahí están las fechas para este día, para esta fecha 7, mejor dicho, que arranca el viernes 29 de marzo. Vale decir, el próximo viernes ya tendremos el reinicio del fútbol boliviano. Amigos, les decía, Cobose ha lanzado un producto estelar, ¿no? Javi, ¿cómo es la cosa? El ticket dorado, que van a estar en el IP30, IP40, 25.
IP25. IP25 y también en el cemento cola. Buenísimo. Entonces, hay muchos premios que la gente se puede ganar. Sí, son más de 150 premios y solo con el ticket ya obtienes un premio. Buenísimo. A ver, vamos a ver esta nota. Son más de 100 premios, una campaña que la estamos lanzando por 3 meses. Esperemos que llegue a todos aquellos que realmente merecen y busquen este premio, ¿no? Son premios que van desde motocicletas hasta cajones de herramienta, bicicletas, televisores, celulares, maletines de herramientas, etcétera. Y con esto retribuir a esos fieles clientes que confían en una empresa 100% cochabambina, 100% boliviana. Una promoción que está enfocada a todos los maestros albañiles, maestros constructores, a todas las personas que están haciendo alguna modificación en casa que necesitan cemento Cobose. Entonces quiero animar a toda la población que se unan a esta campaña y vayan en búsqueda del ticket dorado. Bueno, básicamente los tickets premiados se encuentran en las bolsas de cemento del IP30, IP40, IP25 y el cemento cola. Toda persona que encuentre su ticket dorado debe ingresar el código que van a encontrar al reverso del ticket, subir a la página web, que lo tenemos descrito las instrucciones, y va a poder saber de qué premio es el que ha ganado. La entrega es inmediata, ni bien vayamos... ni bien la gente vaya encontrando los tickets dorados, vamos a hacer las entregas de forma pública a través de ustedes. Es sin sorteos. Básicamente encuentran el ticket dorado y ya son, ya tienen un premio. Pucha, qué lindo ganar algo, nunca gané nada. Yo menos, y menos en este tipo de cosas. A comprar cemento. Una motito, ¿no? Oye, ahí, sí, imagínate. Hay buenísimos premios. Hay dos motos, hay herramientas también para para construcción, después bicicletas, celulares. Qué lindo, entonces. Sí, 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 hay muchas cosas. El ticket dorado de Cemento Cobose. Está buenísimo, ¿eh? Felicidades a Cemento Cobose por esta iniciativa. Y de esta manera, amigos, cerramos Ritmo de Fútbol hoy. En un ratito estamos por Tigo Sports. Vamos a la pausa y la despedida. Buenas tardes, chao. Es un producto de Drogería Inc. Con salud, todo es posible. ¡Mamita! ¡Aquí está cemento para semejante monumento! ¡Uta, uta, 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 uta! ¿Qué ha pasado? Uta, ¿qué cosa te duele? ¡Mi bicicleta! ¡Uta, qué cosa estás preocupado por una bicicleta! ¡Mira lo que te has ganado! ¿Ah? ¡Uta, el ticket dorado! ¡Te has ganado una moto! ¿Qué cosa estás llorando por tu bicicleta? ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Ah? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es? ¿No sabías que buscando en las bolsas de cemento Cobose, IP30, IP40, cemento popular y cemento cola? ¿Ah, sí? Y vas a ganar motocicletas, bicicletas, celulares, televisores, herramientas y muchos premios más. ¡Qué rico! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Y mi bicicleta? ¿Qué te importa tu bicicleta, carajo? Ya tienes moto, carajo. Vamos, más bien, hemos ganado una moto, carajo. Puta, ¿hemos? Sí, hemos. No, no, yo me he sacado la mierda. Y no se olviden que es a nivel nacional. ¿Y cuándo voy a manejar yo? Cuando aprendas, carajo. Vamos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Sabías que un incendio puede causar grandes daños materiales e incluso poner en peligro la vida de las personas? En SAMO SRL somos proveedores de equipos y sistemas contra incendios. Ofrecemos soluciones a medida para proteger tu hogar o negocio. Contamos con una amplia variedad de equipos y sistemas de última generación para prevenir y combatir incendios, como extintores, detectores de humo y gas, bombas contra incendio, rociadores y mucho más. Protege a tus activos y protege la vida de las personas. SAMO SRL, tu aliado contra incendios. Contáctanos al 783-08956 o visítanos en la avenida Blanco Galindo, kilómetro 0, esquina Alto Alianza, Acerazú.
¿Eres deportista y tienes algún problema en la rodilla? Distensión muscular, esguince, lesiones en el menisco, rotura de ligamentos. Si sufres alguna de ellas, podemos ayudarte. Doctor Marcelo Valdivia, traumatología, ortopedia, especialista en rodillas y lesiones deportivas. Llama al número 616-777-18 y volvé a las canchas como nuevo, lo más pronto posible. Ahora podemos producir la energía que consumimos en nuestros hogares, comercio e industria. ¿Cómo? A través de la generación distribuida, utilizando fuentes de energía renovable para el autoconsumo e inyectando a la red de distribución la energía excedente. Si está interesado en incorporar este sistema, conocer los beneficios y requisitos, visite nuestra página web, selecciona la opción de atención al usuario y la pestaña de generación distribuida. ELFEC, crecemos con energía, una empresa de Ende Corporación. Tu cabello merece lo mejor. Por eso Belt Mesh Shampoo renueva su imagen, manteniendo la fórmula original hecha especialmente para cabellos como el tuyo. Encuentra el producto perfecto para ti y tu familia, con la variedad más completa, para que tu cabello luzca aún más bello. Belt Mesh Shampoo solo para hombres. Maxi Liso para el cabello liso que deseas lucir. Ilumina para cabello claro. Balance para cabello graso. Anticaspa y anticaída para cuidar el cabello frágil, porque ningún cabello es igual al otro. Belt Mesh Shampoo, únicos como tú. Locos por el doble de velocidad. Con Comteco transformamos tu experiencia en internet. Navega, celebra, disfruta con el doble de velocidad de Comteco. Para los que se unen a la familia Comteco, prepárense para un viaje emocionante. Junto a la fibra óptica y el Wi-Fi 6, incrementamos la velocidad durante el primer mes y como bono adicional recibirán acceso a GoBond TV. Navega el doble, disfruta el doble con Comteco. Pero atención, para nuestros clientes antiguos, la sorpresa también es para ustedes. Si se ponen al día con sus facturas, recibirán el doble de velocidad. Comteco, conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. Viernes cansado. Claros, la cabeza que estrelló mi corazón ya estaba rota desde hace años. Las tardes en la ciudad, las letras asesinas, los tatuajes falsos, la chica que me dijo que no, se perdió todo el amor, se perdió todo el espanto. Viernes cansado.